En México existe discriminación racial y poco se habla de ella, aseguró el investigador de la UAS, Marco Antonio Elías, quien destacó que tras el reciente debate por el término pigmentocracia, se ha abierto la discusión a un tema que no se ha abordado a profundidad en el país. Gente del Colegio de México, yo identifico específicamente al doctor Patricio Solís, han estado trabajando con organizaciones, en este caso la Oxfam, sobre cuestiones que tienen que ver con la condición racial, que es un término que en México, por tradición, no se manejaba así. ¿Sí? Ellos desarrollaron trabajos que explicaban que existía desigualdad social explicada a partir del color de piel. Destacó que los estudios del Colegio de México han señalado que hay elementos culturales que explican diferenciaciones sociales, desde el apellido de las personas que dan acceso a mejores oportunidades. Apareció este concepto de pigmentocracia, un concepto que se basa en que a partir de nuestro origen y nuestro color de piel, pues bueno, se tienen mejores oportunidades en la escala de la movilidad social. Para nosotros en México, esto, sobre todo en ciertas clases sociales, representa pues abrir la puerta, ¿no?, a la discusión y el debate. Hay un elemento muy importante, por ejemplo, en este análisis. Sabemos que el apellido más común en México es Hernández, sí, de acuerdo a los datos del INEGI. Nunca hemos tenido un presidente con apellido Hernández. Si bien el término pigmentocracia aún debe ser analizado y justificar si la etimología está bien fundada, el tema de la discriminación racial existe y debe tenerse en consideración, subrayó el investigador, ante la reciente euforia que provocó el término en redes sociales y medios de comunicación. El término en sí, yo creo que es un término en debate coloquial. No es un término donde que se haya analizado a profundidad un concepto, que tenga una fundamentación teórica en función de los resultados de este tipo de estudios. Es la respuesta que hay al enfrentamiento que tenemos. Para Sistema Informativo CISART, César Horta.